El martes a las 13:50, Mario Agustín Contreras, de 56 años, fue atropellado desde atrás por un automóvil cuando circulaba por la Avenida de Circunvalación General San Martín. Este automóvil, luego de protagonizar este hecho, se dio a la fuga. El señor Contreras volvía de ver a su madre, la cual vive... En Villa Mariano Moreno. Lo que yo me pude enterar hace poco que lo había chocado un auto, un Corsa Gris, se fue. La información que nos dieron los vecinos de ahí cerca de la zona, que a mi papá lo, lo chocó una, un vehículo, un auto gris. Lo invistió, no sé cómo fue el... Eh, el accidente, porque no tenemos todavía, no sabemos nada. La verdad, en realidad, no sabemos nada bien, concreto lo que pasó. Lo único que sabemos es que mi papá venía a mi casa, como todos los días, o cada dos días, una semana, va a verlo a, a la madre, porque hace poco perdió su padre. Y lo embistió y, y falleció, perdió la, su vida en el acto. La familia de la víctima pide justicia y que si alguien vio quien lo chocó desde atrás a Mario Contreras se comunique con ellos o con la comisaría más cercana. Mario se dirigía a su casa del barrio 11 de febrero cuando fue atropellado y perdió la vida. Lo único que estoy pidiendo es justicia que esa persona que, que le ha hecho eso a mi papá que, que diga que por qué lo dejó, porque todos cometemos errores, pero no, no se merecía eso. Y que... Que, no. sea. que sea no, justicia. No que... Queremos que, digamos, que la gente aporte informaciones, que no ayude, que diga que cómo se ve en las cámaras, ¿ves cómo fue claro. qué, cómo el la auto, justicia. la patente, todo lo que queremos saber para que digamos da con esa persona que lo, lo mató, mi papá lo abandonó. Y también lo que se comenta, que el auto cuando lo chocó se asustó, aceleró. A 100 metros el freno, paró miro, cuando vio, vio una patrulla aceleró a toda velocidad y de ahí ya no se sabe Yo nada no de eso no